Hilario Pot, de 28 años, es originario de la comunidad de Chanchen, en la zona maya de Tulum, del suroriental estado mexicano de Quintana Roo. Desde los 16 años, decidió romper los estereotipos de género y aprendió las técnicas de los tejidos y bordados mayas. Cuando empecé, por ejemplo, hace pues, muchos años, empezaba yo a bordar y cuando bordaba... O cuando sales, pues la gente no, no lo ve con, con buenos ojos. O simplemente la, la, la gente, como estamos en una comunidad muy pequeña, pues se cierran a posibilidades de que, pues, si eres hombre, pues tu trabajo es en el campo. Y si eres mujer, pues bordas o tejes. Hilario aprendió este oficio de su madre, quien a su vez aprendió de su abuela, manteniendo así viva una tradición milenaria. Pues mira, empieza desde hace mucho por inspiraciones este, de los trabajos de mi mamá. Ella hace mucho este ipil, que es el que normalmente se usa en la zona maya y de ahí pues a mí me gustó ver el trabajo de ella aprender a, a este primero a tejer después de ahí aprendí este los bordados a punto de cruz, luego a máquina y de ahí como que veía que sí se podía vender. Para hilario sus diseños muestran la esencia de la zona maya los cuales pueden tardar de seis meses hasta un año en su confección dependiendo del tamaño y diseño del tejido principalmente pues la geometría viene detrás de la serpiente de cascabel que es totalmente conocida por todos los mayas y de ahí pues los colores me, a mí me encanta muchísimo jugar con los colores sobre todo el rojo el azul colores muy llamativos y los represento muchísimo con, este, con las pirámides con el mar el rojo intenso del de de amor que le tenemos al Estado, sobre todo yo en lo personal, es, para mí el rojo es el, como que el color que siempre me resalta. Los bordados de hilario ya han sido reconocidos a nivel internacional. Actualmente ya confecciona 15 prendas inéditas que serán presentadas en la Semana de la Moda en París en septiembre de este año. Para ello, el diseñador cuenta con un equipo de colaboradores a los cuales les ha enseñado su oficio a través de los talleres que imparte. Un orgullo de verdad representar a mi comunidad, trabajar para mi comunidad, porque Hilario no es, no es solo Hilario, Hilario no es solo su propia marca, es todas las manos este, artesanas, todos los manos artesanos, hombres, mujeres que trabajamos y, este, y principalmente buscarle gener, este, generar economía a mi comunidad es lo que me llena de satisfacción total y orgullo. El trabajo de Hilario ha reactivado la economía en la zona maya donde cada día más personas aprenden el arte del tejido y bordado en su comunidad gracias a sus enseñanzas. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.